al oído un acordeón para la guerra nada. Desde el segundo semestre de 2014, con el nuevo gobierno universitario se manifiestan cambios fundamentales a partir de acciones de convivencia que atraviesan todas las instancias de la universidad. Lo más importante para nosotros, para este gobierno universitario, es la capacidad de estar juntos, dialogando, encontrándonos y viendo en ese diálogo una posibilidad de ser. Un horizonte para caminar conjunto, ¿sí? Un horizonte para entender que a partir de la diversidad podemos construir caminos para defender lo público. El sentido de la convivencia en la Universidad Pedagógica Nacional pasa no solo que la administración dé, sino es esos lugares en que el estudiante, el funcionario, el docente cumplan un papel en función de construir la defensa de lo público. Tener ese diálogo pues genera que se puedan poner todas las expresiones y los puntos de vista que se tienen en relación a la universidad y a cómo nos sentimos todos en ella desde el lugar que ocupemos. Entonces, retomar ese diálogo con la rectoría, con las directivas, me parece que ha sido uno de los elementos positivos. Indudablemente eso, digamos, nos convoca a todos a estos procesos de Ponte la 10, bueno, de todas estas cosas que hemos hecho todos por recuperar el espacio y volver a sentir lo nuestro, identificarnos nuevamente con él. Eso redunda en que obviamente las lógicas de convivencia mejoren en la universidad. Ponte la 10. Por la universidad que queremos. Este compromiso es una convocatoria que se ha hecho para toda la comunidad universitaria. Me parece chévere, digamos, que existan esta clase de actividades, ¿sí? Y que toda la gente también sienta esa apropiación por la universidad. Y ponernos la camiseta es que a partir de las responsabilidades y las labores que cada uno tiene, necesitamos tener un cuidado de lo público. Iniciamos con acciones de Ponte la 10 en la universidad como un escenario no solo de obligatoriedad para funcionarios que tenían que tener el cuidado de la universidad, sino cómo una universidad que venía abandonada, ¿sí? Desde su concepción como universidad, desde el lugar en que estábamos ocupando los espacios, lo volvimos a retomar como un camino para pensarnos que construir otra universidad es posible. ¿Que si he visto cambios en la universidad? Sí, sí, claro. Antes, aquí en la universidad estaba muy fea, desorganizada, habían muchas pinturas por los disturbios también, como que se veía muy desorganizada la universidad, los salones estaban también mal. En cambio ahora se nota la diferencia, están pintados los salones, los murales tienen más elementos artísticos de expresión, los salones también han permanecido pintados más bonitos, ha mejorado mucho la universidad, está más bonita. La jornada Ponte la 10 por la universidad que queremos, realizada a partir de una iniciativa estudiantil, constituyó un escenario en el que funcionarios, trabajadores, estudiantes y administrativos, además de movilizar a la comunidad pedagógica en torno al arreglo y adecuación de los espacios públicos del campus, promovió el diálogo y permitió así construir colectivamente el Plan de Desarrollo Institucional. Bueno, en el marco de políticas de la universidad, más que políticas, es una construcción de cogobierno. Entendemos el cogobierno universitario como todas las partes que integran la universidad, los trabajadores, los estudiantes, los sindicatos, la administración, ¿sí? En ese marco pues, se constituye el plan institucional, el plan de desarrollo institucional, que su misión y objetivo principal es la formación de maestros para una Colombia en paz. Todo está volcado a comenzar a construir la universidad, no solo como una comunidad de paz, sino una universidad que esté al servicio de la construcción de una sociedad realmente en paz, pues lo que se está pensando ahorita Colombia. Un plan de desarrollo que es inédito en la universidad, que marca los caminos del diálogo, del convivir, de la reciprocidad, porque permitió establecer cuáles eran los derroteros de la universidad. Logró atravesar esos imaginarios de que la universidad y la administración es alejada y que unos tienen la responsabilidad de darle a los otros, sino era entender que cada uno tiene elementos que aportar. Y el PDI fue un camino donde
cada estudiante, cada profesor, cada trabajador, cada funcionario discutieron cuál era nuestro horizonte de sentido, cuál era nuestra proyección ética, cuál era nuestra proyección académica, porque eso es pensar en comunidad universitaria, eso es pensar en la convivencia. Genial, está muy bonita, está bien bonita, está bien chévere. Es un lugar muy amplio y hay mejor luz, estar acá es muy acogedor. El color, igual las instalaciones, las puertas, hay más mesas, en la parte de los enchufes para conectar los computadores. Pensar la convivencia en la Universidad Pedagógica Nacional significa dignificar las condiciones del lugar que se habita, incorporar la defensa de lo público. Lo público implica entender qué es un espacio de lo colectivo y comprender que las ideas de justicia son necesarias. Lo colectivo constituye la posibilidad de mirar un horizonte para construir sentidos de universidad y recuperar lo que hoy debe ser la universidad pública. Quitar en el techo antiguo, que era el original desde el año 89, y logramos después de tantos años un techo completamente nuevo, que es de termoacústico. También hicieron un trabajo aquí en la tubería y abajo en la caldera. Para transformar la infraestructura de la universidad, se requirió intervenir los baños de todos los edificios de la calle 72. Mejorando las instalaciones hidráulicas, la presión del agua y la batería sanitaria para tener unos servicios adecuados. Tenemos nuevos salones, tenemos biblioteca, tenemos salas de sistemas, con nuevos equipos y con internet. Nos traen los almuerzos a la sede, eso era algo que no sucedía antes, y la cafetería que se administraba por estudiantes. Hicieron como un gran arreglo en cuanto a muchas cosas, el piso, la baldosa, la alimentación balanceada, el trato de las cocineras es muy bonito. Ha estado muy bueno, me gusta bastante y pues ha estado muy organizado también. Me ha parecido muy bueno porque digamos da sus porciones como son, muy rico el sazón y pues se nota que lo hace con mucho amor. La cocina fue cambiada en su totalidad el piso, las paredes fueron enchapadas hasta la altura que dice la norma. A partir del PDI generamos múltiples acciones porque hemos entendido también que la planta física, la infraestructura, mejorar las condiciones académicas, posibilitar escenarios de extensión a través de los intercambios de estudiantes, de profesores, de relacionarnos con otras universidades, con actores sociales, con movimientos sociales, es lo que ha posibilitado que ese contenido del PDI y esas acciones que se hacen en la universidad no queden en la cotidianidad de la universidad, sino que eso trascienda en el escenario de extensión. Yo creo que sí ha cambiado, creo que tal vez hace falta un poco, pero es un asunto mucho de presupuesto, ¿no? Que igual trabajamos con presupuesto limitado, pero siento que sí ha cambiado, digamos, me pareció muy significativo a comienzo de la administración todo el tema de los murales. El hecho de fomentar el ahorro para efectivamente, digamos, hacernos a un nuevo bus que realmente nos sirve para nuestros procesos pedagógicos. Y lo que dijimos en esa ocasión es que, como quiera que nos habíamos ahorrado esos 200 millones de pesos con la participación de la comunidad universitaria, invertiríamos ese dinero en algo que necesitábamos con urgencia. Un bus para las salidas de campo. También nos estamos dando cuenta de que de verdad la universidad va a ser para la comunidad y no va a ser una administración que esté alejada. El solo hecho de traer la rectoría de nuevo a la 72, quitar la puerta del búnker del PEN. Ha sido una administración de puertas abiertas, ha roto muchos esquemas que venían anteriormente y yo pienso que poco a poco, con el tiempo, se va a ver los logros que él ha intentado hacer para que esta universidad se vea diferente. Una luz para la Universidad Pedagógica Nacional. Vigilia Pedagógica, por la nueva sede de la universidad que queremos. Por construir un mundo mejor.
Y precisamente queremos decirle a la ciudad de Bogotá que en la universidad estamos despiertos formando maestras y maestros con excelencia y dignidad. Y estamos diciéndole a la ciudad que para hacer mejor lo que estamos haciendo, que para cumplirle a Bogotá y al país, necesitamos una nueva sede. La estampilla que se fija a favor de la Universidad Pedagógica Nacional ha sido aprobada por el presidente. En nombre de los estudiantes, de los profesores, de los funcionarios, de todos los miembros de la comunidad universitaria, la Universidad Pedagógica Nacional, les damos las gracias por este gesto y este acto del día de hoy. Vamos a conversar, vamos a demostrarle al país que así como dialogamos en la pedagógica, así como nos encontramos en esta universidad, podemos hacerlo en Colombia. Y eso nos llevó a pensarnos un escenario de encuentro inédito en la universidad, que fue los diálogos del 29, ¿sí? Donde lo central era repensarnos el sentido de la universidad. El instituto se encuentra muy contento, creemos que es una gran posibilidad para que aprendamos nosotros desde los niños hasta los grandes, aprender a construir paz y convivencia. Porque es una necesidad muy sentida de la comunidad educativa el saber que puede expresar sus opiniones, puede hacer sus propuestas. Nos parece una oportunidad interesantísima para plantear puntos de vista divergentes, para convergir entre una universidad y construir convivencia, pero más allá de construir convivencia, construir un concepto de convivencia en la práctica. Los caminos para pensar la universidad implican reconocer la legitimidad del trabajo estudiantil, evitar la estigmatización y reflexionar con los estudiantes los problemas que les competen como sujetos trascendentales de la vida académica. Y repensar que ellos son unos sujetos claves que hay que escucharlos porque están en la vida académica, en la cotidiana, en la universidad, pero también identifican los problemas y los comprenden de una manera distinta. En ese mismo sentido, los trabajadores como una expresión. En ese sentido, las personas que tienen miedo y que se tapan la cara como una forma de expresión al interior de la universidad para transformar las situaciones que veían que eran resueltas de forma violenta, transformarlos en escenarios de discusión política, académica y pedagógica para darle contenido y alcance a lo que ellos estaban proponiendo. El foro Diálogos por la Paz y la Convivencia, con la participación de más de 1.500 personas, fortalece los canales de comunicación entre los grupos colectivos estudiantiles, docentes, el gobierno universitario y los sindicatos, restableciendo la confianza entre los estamentos y potenciando otros procesos de movilización colectiva como las multiestamentarias, los diálogos por la autorregulación o la propuesta Que no falte nadie, que consulta y discute los problemas de convivencia en el campus. Pues se enmarca también la jornada anterior de Que no falte nadie, Diálogos por la Autonomía. Es una apuesta que pues sale de la multiestamentaria como una continuidad a Diálogos UPN, que en su momento se hizo en el 2015. Y pues es la continuidad de estos diálogos, encontrarnos como actores en este escenario que es la universidad, para pensarnos pues cosas coyunturales. En ese sentido fue financiación, relación universidad-sociedad, fue reforma académica y también fue pues el eje de convivencia. Toda la estrategia de convivencia está vinculada con el eje de paz, con la creación de una mesa de interlocución, con el acompañamiento y la búsqueda de fortalecer a las organizaciones sociales que se cruzan en la universidad, sean estudiantiles, sean gremiales, sean sindicales. La generación de un escenario amplio de diálogo, de un clima de diálogo que algunos podrán recordar no existía antes y que ahora, digamos, por lo menos se respira ese ambiente. Esas acciones han estado atravesadas con una mirada nacional e internacional que ha sido a través del eje de paz con justicia y democracia, ¿sí?
y este eje ha sido fundamental porque nos ha permitido posicionar la universidad en un debate desde el lugar de lo educativo, desde el lugar de lo pedagógico, en función de incidir en cuál debe ser el papel en la construcción de la sociedad. Y esto ha sido a través de iniciativas colectivas como la Cátedra de Paz de carácter itinerante, con una vocación formativa frente a cuál es el escenario ético en la construcción de paz del país. Cátedra Abierta, Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. La Cátedra Pública, Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz, denominación tomada del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. Siempre con un componente, y es cómo logramos construir propuestas de pedagogía de paz en torno a cada pregunta que nos hacemos. O sea, la temática que hemos venido abordando en la cátedra nos ha permitido no solo hacerla en la universidad, sino irnos a la escuela a pensar cuáles son esos elementos que desde la cotidianidad pueden ser útiles a la universidad y en la formación de los maestros para aportarle a una educación en derechos humanos y a una pedagogía de paz. Desde la cultura, el deporte o la expresión artística, desde los espacios de concertación entre estudiantes, directivos o entre sindicatos y desde los colectivos estudiantiles, la universidad afirma su vocación crítica y de comunidad, participando activamente en el proceso de acreditación institucional o afirmando la libre expresión o movilización de las acciones estudiantiles. Un logro significativo, puesto que muchas veces los procesos de los estudiantes no se encontraban recogidos con las dinámicas de la directriz, ¿no?, de la rectoría. Entonces pienso que en ese ejercicio sí se ha logrado un paso gigante en la visibilización de todo este tipo de manifestaciones y procesos. Porque la paz no solo es un escenario de los actores armados, sino un escenario de las transformaciones de la cotidianidad, y es la posibilidad de estar juntos en un escenario donde la diversidad y la pluralidad es lo central en una universidad y especialmente en una universidad pública. Para la Universidad Pedagógica Nacional, la investigación es un ejercicio formador que conduce al desarrollo integral del futuro docente. Para ello, involucra a sus estudiantes desde los primeros semestres a través de semilleros de investigación en las reflexiones y prácticas propias del conocimiento disciplinar y pedagógico, además de fomentar la formación de grupos de investigación categorizados en colciencias para la generación de conocimientos a la par del proyecto educativo de la nación. La universidad abrió un concurso público de méritos para empleados docentes del nivel universitario en la dedicación de tiempo completo 2015-2016. Otro componente que consideramos que es muy importante es la recuperación de la memoria y el trabajo de la historia reciente como un componente para darle significado y ponerla en el centro de la discusión a las víctimas del conflicto armado. La Universidad Pedagógica Nacional reconoce el lugar de las víctimas en el conflicto armado, en un proceso que inicia y se expande desde la pedagogía de la paz, además de construir instrumentos para las víctimas en el actual proceso de posacuerdo. La jornada del homenaje a las víctimas posiciona la memoria como un derecho y como una dignidad de las víctimas del conflicto armado de este país. Y creo que este tipo de dinámicas significa que la universidad se está pensando cosas importantes para el país, y eso es fundamental, que la pedagógica se posicione como la educadora de educadores, como lo que es. En este tiempo, el gobierno universitario ha buscado generar proyectos como el Observatorio de Derechos Humanos, la Escuela Formadores de Educadores, la Semana por la Paz, participar activamente en la Red de Universidades por la Paz e impulsar la Mesa de Género o el desarrollo de la Cátedra Formación de Maestros para una Colombia en Paz de carácter itinerante. El proceso que estamos haciendo en este momento es tratando de recuperar este sector de la carrera 13, ya que es un sector que se toma mucho para la sociedad. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos intentando recuperar este espacio
para darle una mejor presentación a los alrededores de la universidad. Sabemos que la acción social y comunitaria es fundamental para el desarrollo de la ciudad, así que felicitamos a la Universidad Pedagógica por su iniciativa y nuevamente reitero que estamos muy agradecidos por la oportunidad de participar. Nosotros como maestros, digamos así como los estudiantes, también vivieron de alguna manera como un desarraigo de la universidad, ¿no? Como que estuvimos en un asunto en el que no nos importaba ya nada. Pues creo que nosotros también estamos volviéndonos a reconquistar con el escenario de la universidad y eso también hace que nuestro papel dentro de estas dinámicas de la mejora de la convivencia, del trabajo con los grupos distintos que hay en la universidad, pues también tengamos un compromiso más alto, ¿no? Como que eso de alguna manera hace que nosotros nos sintamos también respaldados por unas directivas y de repente podamos tener una incidencia desde nuestros espacios académicos o desde la labor, digamos, educativa que realizamos en las aulas con los estudiantes para poder aportar en esta construcción de identidad con una universidad que queremos indudablemente y que sabemos que es muy importante para el país y que si no somos nosotros los que estamos formando maestros quienes empezamos a hablar sobre la reconciliación, la convivencia en un proceso de posconflicto como en el que estamos, pues ¿quién más podría hacerlo, no? Lo central de la paz no es lo discursivo, sino es que las acciones que hemos venido desarrollando tienen un campo de actuación que es lograr generar incidencia en la formación de docentes, que es el papel de la Universidad Pedagógica Nacional. Creo que son actividades que permiten, si no transformar en lo inmediato, sí, digamos, en un mediano plazo, muchas de las dificultades y de los conflictos o problemas que tenemos en la universidad. Otro elemento fundamental es que logramos salir de la universidad, logramos dejarnos de pensar como académicos y logramos salir a las escuelas, a las organizaciones sociales, a los barrios, al campo, a pensar y a poner la discusión sobre las propuestas educativas para la paz. Se ha visto un gran cambio, o sea, los que tenemos la oportunidad de transitar, de estar en constante movimiento entre las dos sedes o entre todas las sedes, hemos notado el cambio. Ya se ve un ambiente de convivencia, se ve el comienzo de un sitio donde uno puede ir, puede participar, se puede expresar un poco más. Dentro de los logros que hemos tenido, se quedarán muchos por nombrar, pero el problema de la convivencia no es la actividad puntual, sino es la concepción de universidad. Y esta universidad y esta administración, en la posibilidad de construir gobierno universitario, que lo hemos venido haciendo y lo estamos fortaleciendo, tenemos una apuesta a mediano a largo plazo. Y por eso queremos dejar unas bases fuertes para que la defensa de la educación pública, la defensa de la universidad pública, la defensa de la universidad pedagógica dé los caminos para que la comunidad universitaria tenga la posibilidad de repensarse y repensar ese horizonte de cambio. Uno empieza a sentir los afectos hacia estos chicos y obviamente al que le va bien, uno se siente feliz de que haya salido adelante en su carrera, el que no lo logra uno trata de no te desanimes, sigue adelante. Y creo que esa es la lucha de todos para lograr un bienestar para la sociedad, para que realmente este país cambie. Y esta universidad está llamada a formar personas para el cambio. En estos momentos actuales de tanto conflicto, de tanta violencia, todos estos chicos que están como estudiantes son los que pueden germinar realmente procesos de paz. Por eso, propuestas de convivencia desde la educación en y para los derechos humanos, propuestas de pedagogía críticas para la paz, ¿sí? Propuestas de educación para la paz, son las que son la bandera para construir cambios con horizonte de justicia, y un horizonte de justicia que fortalezca la dignidad de las personas que habitamos la Universidad Pedagógica Nacional. Estas experiencias cobran fuerza con la propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional de un pacto por la convivencia, una apuesta ética, estética y política por la defensa de la autonomía universitaria y de los derechos de quienes habitan la universidad, de tal manera que nos permita creativamente estar juntos, habitando y construyendo una universidad pública comprometida con la paz. Columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nadar.